Hola, mis queridos hermanos, hermanas, un saludo franciscano. Comenzamos nuestra reflexión del Evangelio de hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la palabra del Señor, para que cada día la belleza de la palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera, para vivir como hijo de Dios. Hoy, lunes de la sexta semana de Pascua, meditamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versículos del 26 al 16 adelante. Ya el sábado pasado escuchábamos como Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos que sería odiado por el mundo, porque el mundo ama a los suyos, y los discípulos de Jesús, en principio, aunque está en el mundo, no son del mundo. Ahora Jesús les sigue anunciando dificultades. Les excomulgará de las sinagogas y llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación del mismo de Cristo. A quien tampoco le aceptó el mundo, a ellos también les perseguirá. El siervo no puede ser más que el Señor. Lo que no quiere Jesús es que cuando llegue esa hora se tambaleará vuestra fe, sino que os acordéis que yo os había dicho. Jesús recordando lo que va a pasar en la vida de los discípulos. El encargo fundamental para los cristianos es que dé testimonio de Jesús. También otra ocasión dijo a sus discípulos: seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda la tierra, hasta el fin del mundo. Pero hay un factor muy importante para que esto sea posible. Para esa hora del mal y del odio, les promete la fuerza de su espíritu, que va a necesitar para poder dar ese testimonio. Jesús promete también el Espíritu Santo que necesita para llevar de nuestra vida cristiana, para dar un buen testimonio. Por eso, hoy el mensaje de la palabra del Señor para nosotros, Jesús nos recuerda que nosotros somos como seguidores de Jesús y va a tener dificultades. Lo experimentaron los cristianos ya desde el principio. El libro de los Hechos, que hemos ido leyendo en el tiempo de pascual, nos ha narrado una sucesión de persecuciones, detenciones, azotes, hasta la muerte como la de Esteban. A lo largo de los 2000 años ha seguido la misma historia. Como al Señor le crucificaron, a sus fieles los ha crucificado de mil maneras. Si la comunidad de Jesús, fiel al evangelio de su maestro, da testimonio de justicia o de amor, o defiende valores que no son los que la sociedad defiende, o renuncia a situación que se da contra la dignidad humana o contra la voluntad de Dios, es lógico que sea odiada
porque resulta incómoda. A veces será perseguida hasta la muerte y otras desprestigiada, ignorada, impedida en su misión. Hemos encontrado, hemos escuchado muchas historias de los misioneros que van a muchos sitios, sufrieron porque ellos buscaban el derecho humano de paz y justicia, el bien del pueblo. Crucificaron, mortificaron y también persiguieron como Jesús. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces sufrimiento y martirio, pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu, el abogado, el defensor. Por eso llevar este Espíritu, llevar el testimonio, llevar una vida de Cristo que nos da su Espíritu para dar el testimonio donde nosotros vivimos, donde nos encontramos. Por eso con su fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo, podemos librar la batalla entre el bien y el mal y permanecer fieles a Cristo en medio de su mundo que a veces se muestra claramente contrario a su Evangelio y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente, siendo de palabra y de obra, fieles a su estilo de vida y a sus convenciones. Si celebramos bien la Pascua y estamos en su sexta semana, ese debe ser uno de los signos que nos estamos dejando comunicar la vida nueva del resucitado, de su Espíritu, la valentía en dar testimonio de Jesús. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, para terminar de nuestra reflexión vamos a pedir a Santa María que nos acompañe en el camino de fe, que nos dé la valentía para vivir y dar el testimonio como los apóstoles, para el testimonio de fe. Por la Iglesia, por Cristo, por nuestra orden, por nuestra familia, por nuestros amigos. Pues rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Paz y bien. Feliz jornada a todos.